En el día de hoy, en este programa especial que grabamos la conversación atrás para ponerlo en la tarde. Yo hacer otro programa fuera de cámara, así mismo. Así. Lo que ellos no saben es que yo grabado el programa que se hizo era Bastey. Así que seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antiguo, el padre Moncho, Alberto y Fran Tejada, analizando el discurso del presidente en la noche de ayer. Y dejamos una pregunta en el aire. Y era cuando Sergio le decía que si este discurso de ayer, que hasta cierto punto trae como tranquilidad en algunos puntos, si esto no podría ser como una carnada de que se pudiese pues seguir el proceso de someter la reforma y o modificación a la Constitución en cualquier momento, en los días que quieran. Mira, yo... ¿Qué se anima? Yo por ahí probar con algo que Fran decía. No duda de que hayan danilistas ya llamando a... El problema es, y ahí está la clave, que la política dominicana no se fundamenta en fidelidad, en honestidad y en dignidad. Se fundamenta en intereses. ¿De dónde saco más? ¿Y qué me interesa a mí? ¿Qué le importa a Constitución, a Danilo, ni a Leonel? Lo que le importa es ellos. Mantenerse ellos como la dirección del poder. Y como dije bien claro, un poder que lo que busca es oprimir, no autoridad. Hay que diferenciar una cosa. Aquí no se piensa en autoridad. Aquí todo el que va ahí hasta ahora, salvo excepciones muy raras como la del profe, tenemos que darle su plato en ese orden. Es ser poder, no ser autoridad. Porque la autoridad implica capacidad de mirar a los lados y de entender que no voy solo y que voy con el otro. La autoridad significa justicia y respeto, no a mí, sino a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a crear un proyecto político que se fundamente en la autoridad? Y algo muy importante, el valor de la palabra. Señores, en este país se ha perdido el valor de la palabra. Pero no solo el valor de la palabra, es que ahora se pierde el valor de la palabra y hasta el valor del papel. Del contrato. Sí, del contrato, del papel. Ya no vale ni la palabra ni el contrato. Entonces, en una sociedad que coja ese carril, ¿qué nos puede esperar? Entonces, usted cree que con un discurso se resuelve el problema. Por una palabra linda. Señores, yo nunca he oído un discurso feo. Todos los discursos son bonitos y elegantes y presentan que... Y ponen a uno de esperanza. El problema no es el discurso, son los hechos. Entonces, los hechos lo demuestran. Y aquí, el poder político es eso. Poder, pero no político. Han convertido a la política en un negocio, en un comercio, en inversiones. Una compañía por acciones. Una compañía. Yo invierto para sacar. Yo iba a decir como diablo, pero no puedo decir eso porque dice como el padre va a decir como diablo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted me va a explicar que un candidato tiene que invertir 20 veces lo que va a ganar en 4 años para adquirir una posición? Lo que va a ganar en nómina. En nómina. Sí, sí, eso es lo que digo. Contando con los... No, porque el otro no es ganar, el otro es robar. Yo decía en la misa el domingo pasado, oiga, a mí no me gusta decirle corrupto. Facilidades del poder. Yo decía el domingo en la misa, a mí no me gusta decirle corrupto a nadie. Y honestamente, lo repito aquí, no me gusta decirle corrupto a nadie. Yo prefiero decir ladrón. Porque es una palabra bonita. Eso es bonito, eso es para el ladrón. Entonces, en ese sentido, no es que ganan. Lo que roban. Pues, la Constitución, como decía, es el papel sanitario o cualquier otra cosa, pero nada más. Y ahí, y es para todos, hasta ahora, hasta prueba en contrario. Que yo creo que no va a venir esa prueba en contrario. Hoy necesitamos un proyecto de político, de hombres y mujeres, varones y hembras, hembras y varones, porque hay que hablar así para no complicarse la vida, que tengan una fortaleza espiritual. Y que desde la fortaleza espiritual entiendan el para qué de la política. Y aquí no se está educando. Y para mí el problema está ahí grande. Que no se está educando para eso. Se está educando para ver la pelea, los enfrentamientos, los choques. Entonces, pero no se está educando una nueva generación. ¿Qué tú esperas, Fran, de la juventud? Alberto, ¿qué esperamos de la juventud? ¿Cuál es la formación que le estamos dando a la juventud para que no sean
analfabeta político. No, no hay nada, nada. Entonces, ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias, con la S bien marcada atrás. En estos días me dijo alguien, es que la iglesia de ustedes no está en nada. Yo le dije, ¿la tuya en qué está? Entonces se cayó así, digo yo, yo reconozco que la mía no está en nada, pero tú me estás diciendo que la mía no está en nada y la tuya en qué está. La mía, por lo menos, hay un grupito de disidentes que protestamos y hablamos, pero ustedes ni siquiera eso. Es todos que estamos en una línea, que no somos consecuentes con un proyecto de nación. Cada quien busca sus intereses. Entonces es una sociedad de intereses, pero no intereses del pueblo, sino lo mío. Primero yo, concluyo, después yo, y después entonces, otra vez yo.